Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Ya era hora de aventurarnos y salir a caminar, ¿no? En esta ocasión, atrás, no sé si logran ver unos cerros. Ya, atrás de estos árboles hay unos cerros en lo cual hemos visto en el Google Maps una figura trazada como un jeroglífico. No sé qué será, quiero ir a investigar. Por eso te invito a que me acompañes aquí en este video a ver qué encontramos, ¿no? A ver qué hay por allá. Vamos. Bueno amigos, desde aquí inicia nuestra caminata. Ya vamos media hora de recorrido. Nos falta una hora más de caminata y llegamos. Como vemos, hay muchos árboles y tenemos que seguir caminando. Bueno, sígueme acompañando en este video. Bueno amigos, siguiendo nuestro recorrido, miren con lo que no hemos encontrado. Una inmensa laguna de oxidación. Huele muy feo, pero bueno, por acá tenemos que pasar. Nuestro destino es allá, ese cerro que ven al fondo. Allá tenemos que llegar. Bueno, sigamos con nuestro recorrido a ver con qué nos encontramos más adelante. Bueno, amigos, ya terminamos de pasar la laguna, que huele muy feo, pero la salida está cerrada. Tenemos que buscar un lugar por donde salir, porque el olor ya no lo aguantó. A ver, por acá, vamos por acá, a ver. A ver. A ver, por acá hay una salida, creo. A ver. Vamos, vamos. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí creo, por aquí salimos. Sí. Por aquí hay muchas espinas. Ya salimos. Hace mucha calor. Donde tenemos que llegar es allá en esos cerros de al fondo. Bueno, ya pasamos la laguna y ahora nos tocamos con un río. Con el río que está más allácito. Ahora tenemos que buscar un camino por donde ir. Este es el río, amigos. Tenemos que bajar. Igual sigue oliendo muy feo porque, ¿se acuerdan de la laguna? De esa laguna bota el agua por acá. Bueno, acá hay un caminito. Por suerte el río está seco, pero esta agua es el desagüe. Con cuidado, esta agua que pasa con desagüe. Este es el río, amigos. Está seco, pero acá hay agua y ese es de la laguna. A ver, sigamos caminando. Por acá hay un camino. A ver por dónde nos lleva. Sigamos, sigamos. Miren con lo que me encontré. ¿Qué es esto? Una antena parece. No sé qué será, pero lo encontré acá subiendo del río. Bueno. Sigamos con la caminata. Bueno amigos, ya estamos llegando al cerro. Nos faltan unos cuantos metros. Lo hemos trazado con unos tipos de árboles. Bueno, ya llegamos. Vamos a buscar un lugar por donde subir y comenzaremos nuestra aventura. A ver, por aquí. Por aquí podemos subir. Por aquí, por aquí. Vamos a subir. A ver con lo que nos encontramos. Bueno, ya llegamos amigos al cerro. Ahora tenemos que buscar
un lugar por donde subir. Por aquí hay un lugar por donde subir. A ver, vamos a ver. Tenemos que llegar allá arriba. Vamos por aquí. Sí, por acá hay un camino. Vamos a seguirlo a ver hasta dónde nos lleva. Bueno amigos, ya subimos, un poquito cansadito, pero tenemos que llegar más allá. Mira con lo que nos hemos encontrado, algo que han escrito personas que vienen por acá. Por acá puedo ver huellas de bicicletas, pasos. Entonces sí viene mucha gente por acá. Bueno, sigamos. Bueno amigos, aún nos falta mucho. Pero acá hemos encontrado algo que es una cruz. No sé por qué estar acá. Ya vamos una hora de que subimos al cerro y lo que no hemos encontrado es una cruz. Acá hay unos huecos. Uno, dos huecos. Se nota que han escarbado, pero no sé qué será. Bueno, sigamos con lo nuestro. Ustedes se preguntarán a dónde voy o qué busco. Lo que pasa que les cuento es que en el Google Maps he encontrado como una figura muy antigua, una figura en el cerro, un jeroglífico grande, muy grande, y lo cual lo estoy buscando. No sé exactamente dónde estará, pero ya me falta poco. Espero encontrarlo para mostrarle. Bueno, sigamos. Miren amigos, por aquí se forma un gran cañón. Sí, es grande, grande, un gran cañón. No sé si logran verlo, pero es muy grande. Bueno, falta poco ya para llegar. Sigamos caminando. Por acá hay una especie de medio que han escarbado. No sé, no sé qué será. Bueno, sigamos con lo nuestro. Falta poco ya. Bueno, sígueme, sígueme. Bueno amigos, ya llegamos al lugar. Vamos a venir por ese camino. Hay un camino donde pueden pasar carros. Creo que por aquí he escuchado, no sé, no estoy seguro, que hay una minería. Ya años, creo, años. Que ya no. No, ya está cerrado. No estoy seguro, pero bueno, a eso no hemos venido. A lo que les cuento que en el Google Maps he encontrado una figura en lo cual se encuentra aquí, en este bordo o en este cerro, tipo de montaña, pero no logramos apreciarla. Ya busqué en el Google Maps y sí, aquí es, sí se ve, pero del Google, de aquí de las. De aquí de abajo donde estoy no logro apreciar nada. Ya subí hasta por allá y tampoco logro apreciar nada. Ahorita con el dron, a ver si podemos apreciar la figura. Bueno, vamos a hacerlo volar al dron.
apreciado en el drone. Se ve una figura ahí arriba, de aquí de donde estoy yo, no logro apreciarlo, pero ustedes lo habrán apreciado desde el drone, que sí hay una figura. No sé qué será, un jeroglífico antiguo, de cuántos años no sabemos, pero sí hay una figura, no sé qué representa. Bueno, muchas gracias por seguirme hasta aquí. Y bueno, te invito a que te suscribas a mi canal, a que me sigas, a que le des me gusta y a que comentes, ¿no? Bueno, sin más preámbulos me despido y muchas gracias por llegar hasta aquí.